Gracias por continuar con nosotros en Guía el Magazine. Como les contaba, hoy tenemos un artista de lujo. Él es Jay Torre. Bienvenido a las cámaras de Guía Magazine. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. No, gracias a usted por la invitación. Súper agradecido. Jay, bueno, contento de tenerte por acá en las cámaras de Guía el Magazine de Canal 2. Y quiero que arranquemos, que nos cuentes un poco de esos inicios en la música. Porque también nos dimos cuenta de que estabas en la parte de modelaje, ¿no? Sí, correcto. Eso es algo que siempre he estado en mí desde noveno grado, la música. Yo tocaba trompeta. ¿Trompeta? Sí, entonces era algo que yo siempre quise hacer. Simplemente quería educarme, trabajar, hacer, pues, tener un plan bien hecho para poder lanzarme en el momento adecuado. Entonces ya esos serían los comienzos de la música para noveno grado. Ahora me lancé como artista aproximadamente hace un año y medio y gracias a Dios me han llegado muchas bendiciones en poco tiempo. Bueno, también modelo, ¿no? Incursionaste en el mundo del modelaje. Sí, correcto. ¿Cómo ha sido todo ese proceso también como combinado con la música? ¿Qué tanto te ha servido el tema del modelaje? Pues mira, ha sido algo bien gratificante y la razón es porque ese mundo va de la mano. Entonces me ha ayudado a cómo expresarme con las personas, me ha ayudado a lo que Jay está ejecutando hoy día como artista musical. Entonces, pues ha sido muy, muy chévere porque yo siempre quise lanzarme como artista antes y nunca tuve la oportunidad. Uh-huh. Entonces, al ver que hice esto primero para después lanzarme como artista, pues yo dije, el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Puedo decir. Bueno, Daniela, hace unos minutos también veíamos tu último sencillo, Paisita. Ya más adelante vamos a estar hablando de esa gran producción audiovisual. Pero yo quiero que nos cuentes, eres originario de Carolina, Puerto Rico. Carolina, Puerto Rico. ¿Cuánto tiempo llevas acá en nuestro país, acá en Colombia? Mira, ya llevo 5 meses. Todo empezó con vamos a venir a hacer un video de Paisita y unas canciones y me terminé quedando. ¿Qué te puedo decir? ¿Te ha gustado Colombia? Sí, hermoso. Tremenda, más que todo Medellín, ¿no? Como bueno, por ahí Medellín, tiene que ver la canción Paisitas. Medellín porque estoy radicado ahí, pero Colombia en sí no puedo decir qué lugar me gusta más, necesito conocer más, pero de lo que sé me gusta mucho. Bueno, ahorita, ahora sí entremos en materia, Sebas, claro. Y Jay, hablando del tema de Paisitas, que va muy radicado, digamos que por el tema de Medellín, las mujeres, ajá, que fue como un punto foco para poder interpretar esta canción. Claro, obviamente cuando ya yo llego a Medellín, pues cuando empecé con la canción de En Guayabao, yo quería darle algo a Colombia para que vieran. Entonces yo veo que me estaban dando la opción de hacer una canción para los colombianos, porque obviamente tenía mucho público colombiano en ese momento, y yo dije, no, hay que definitivamente tengo que hacer algo. Entonces ya con Paisita, obviamente, yo sé que para ustedes es obvio, por ejemplo, en la canción resalta los gentilicios, en la salsa en Cali, la champeta en Cartagena, se le dice Paisita a las de Medellín, por darte un ejemplo, y sería chévere como educar a la gente del mundo y que vean lo que realmente es Colombia. Una buena, muy linda iniciativa, Sebas. Claro. Bacana, bacana la iniciativa que tiene Jay frente a este tema, Paisita. Contanos cómo ha sido la acogida de este gran sencillo musical por parte de todos los oyentes. ¿Cuáles han sido esos comentarios? Esa respuesta, ¿ha tenido buena respuesta? ¿Ha visto también que ha tenido muy buenas visitas en YouTube? Sí, sí, gracias a Dios ha sido el mejor tema que he tenido en cuestión de tiempo. Pues es relativo, pero ya llevo una semana y media y ya tiene muchas reproducciones, gracias a Dios, en comparación a los otros temas. So ya yo sé que estoy ganando público del exterior, de otra parte que no sea Puerto Rico y Miami, que han sido los lugares que he estado anteriormente. Y pues es chévere, hermano, es súper feliz con eso. ¿Qué te puedo decir? Eso es un logro para mí. Claro, se debe sentir una gratificación enorme, no, que le reciban a uno súper bien. Claro que sí. ¿De pronto has pensado ya en incursionar en algunos otros ritmos, otros géneros? Claro, o sea, la música, pues yo empecé por lo urbano porque es lo que yo sentía que dominaba. O sea, yo vengo de Carolina, Puerto Rico, la cuna del perreo y del reggaetón. Sí. Entonces, pero yo digo que tanto en la música como en todo hay que educarse. Hoy está el reggaetón sonando, pero de aquí a 5 años no se sabe qué va a dominar, y si me toca vallenato, pues me toca vallenato. Claro, así es. Bueno, cualquier género, y eso es lo bueno, ¿no? Versátil. Claro. Sí, que sea muy versátil, sí, y me gusta. En el mundo artístico. Dani, no sé a usted qué le parezca, si vamos con un pedacito, si nos puede regalar un pedacito de esta gran canción, Paisita, Jay. Hágale, ¿por qué no? De una. Métele como tú sabes, Paisita, y tú eres lo que mi cuerpo necesita. Una dosis de tu dulzura, mamacita, y no, no. Bueno, Daniela. Me enamoré. Bueno, un éxito. Amén. Parece que es un éxito. Total. Total. Ya, y cuéntanos también un poco localidad, la locación del video.
¿Cómo nace? Porque también vemos no solamente buena música, sino también buena coreografía en este video musical, en esta producción. Claro, ¿no? Las coreógrafas, la gente que... las bailarinas, mejor dicho, que estuvo en ese video, son unas amigas del alma que quiero mucho. Fueron bailarinas de Carolina, de Karol G, como también de Raycon. Así que ese grupito yo lo aprecio mucho. Como también la localización fue... Me estaba haciendo una pregunta difícil porque no soy de aquí, pero sé que fue en pues en el metro, enseñando unos grafitis en un área que se llama Buenos Aires, como pues para tratar de salir lo que es la Comuna 13, que me encanta, simplemente que ya un poquito saturado, muchos artistas han hecho videos ahí. Bella, ¿y tenés algunos espacios de pronto para componer tus canciones, momentos o digamos también climas, qué sé yo, para como que expresarte un poquito mejor, inspirarte más? Claro, claro. Cuando se trata de composición, yo en lo personal, por ejemplo, la pandemia me ayudó mucho, la cuarentena me ayudó mucho, adelanté mucho trabajo. Todos esos proyectos que yo hice aquí fue basado en la cuarentena, o algo positivo le saca la cuarentena. Como también no tengo un tiempo predilecto, o sea, sin... Pues me siento, como decimos en Puerto Rico, enmuciado, que con ganas de escribir, pues ejecuto. Entonces, pues trato de buscar un momento que esté solo, tranquilo, sin ruido, y ahí es donde vienen todas esas ideas, enmuciado. Bueno, ahí hoy aprendimos una palabra nueva. Ahí la anotamos acá en el diccionario. Tenemos el diccionario, la presentadora y yo. Bueno, ahora... Radica muchísimo el tema, el flow que le manejas al video. Quiero preguntarte, ¿colaboraciones? ¿Qué nuevos proyectos se vienen para allá en este 2021? Si nos puedes adelantar aquí en las cámaras de Guía al Magazine. Claro, no, me va a meter en problemas, pero te digo que no puedo entrar en detalle, pero sí, te confirmo que sí, van a ser tanto con artistas colombianos, artistas como relativamente empezando como yo, colombiano. Artistas que ustedes saben quién es. ¿Nombres? Pues van a saber. Un adelantico. Van a saber. Está bien. Como también artistas de Puerto Rico, ya dentro de poco vamos a estar sacando música de mes a mes, todos los meses sin parar. Para abril, si no me equivoco, vamos a estar sacando un EP, que sería un conjunto de canciones con video musical y producción y todo lo que requiere para hacer un palo, como decimos nosotros. ¿Hay un momento de pronto que no puedas recordar, que lo tengas guardado en el corazón, que digas, uy, este momento definitivamente nunca lo voy a olvidar en cuanto a tu carrera musical? Sí, algo tan reciente como Bogotá. Yo nunca había ido a Bogotá, y yo fui por primera vez a Bogotá porque me llamaron para hacer una presentación. Y pues yo voy, pues sin denigrar mi proyecto, porque a mí me encanta mi proyecto, pero no pensé que cuando yo me iba a trepar en tarima, yo veía gente cantando mi música. Y pues para ser una persona que relativamente está empezando, yo decía, se me paraban los pelos y yo decía, espérate, no, tengo que enfocarme, tengo que cantar. Es real. Fue chévere, fue gratificante, ¿para qué? Bueno, la experiencia del público, ¿no? Sí. La experiencia yo creo que debe ser muy bueno. Claro. Y yo siempre le digo aquí a mi compañera que todas las carreras artísticas son complejas. Sí, tienen su toque de complejidad, pero eso se trata, sí, de perseverar. Creo que nos cuentes, porque ya llevas un tiempito acá en nuestro, claro, país, ¿cómo ha sido estar en un país que de pronto no es tu país natal? El tema de dejar amigos, dejar familia, sí. ¿Cómo te ha afectado ese tema? Mucho. ¿Qué tal? Mucho. Pues esto ya es un poquito algo personal. Yo pasé estando por acá la muerte de dos de mis abuelitos y abuelitas, y no tuve la oportunidad de poder ir para allá, y pues fue algo que pues me agarró con las manos atadas, como uno dice. No solamente eso, gracias a Dios mi familia y yo, mi mamá, papá, hermanos, somos bien apegados, y pues tener que pasar las navidades por acá y cosas así, pues me ha sido muy difícil, pero eso me da como una energía y muchas ganas para seguir trabajando con mis proyectos que estoy haciendo. Y pues obviamente yo sé que en un futuro poder darle una mejor vida a mis viejos, como tanto para mí, yo sé que va a ser algo que vale la pena el sacrificio. Trabajar para así la familia. Es. Claro, sí. Así es, vale la pena muchísimo. Nosotros aquí en Guía al Magazine siempre tenemos dinámicas, tenemos juegos, no. Entonces vamos a ver si aquí tengo miedo, me tengo que ir. No, mentira. Aquí ya te vamos a contar qué dinámica vamos a hacer. Hágale. Bueno, por acá nos empiezan a escribir nuestros televidentes, dicen, hola, buenas tardes, mi nombre es Juan David, excelente programa. Ya, ¿cuál es la aplicación que más usas en tu celular? Pues me atrevo a decir Instagram, porque ya lo uso como tipo trabajo, más lo uso como tipo para yo ver y estar mirando cosas.
Chismoseando es la palabra. Ok, eso. Chismoseando. Bueno, por acá también preguntan que nos muestre la última foto de su celular. Última foto de mi celular. Yo creo que es un pantallazo, una factura, pero déjame ver si... ¿Producción? Ya nos ayuda. Ya le enseñamos. Ya, yo espero que no sea... Uy, es que el chisme, ¿no? Sigue. Ahí ya nos hacen llegar. Gracias, producción. Y espero, mami, no sé si esto es algo malo, pero... Ahí vamos bien. No, esto fue, acabo de salir de un photoshoot y okay. Pues me enseñaron un pantallazo de una foto que básicamente es la que estaría saliendo para algo, no puedo decir. Pero sí, ¿a quién se la enseñó? Bueno, ahí quedó. Pues si la puedes acercar a esa cámara que está ahí, por favor. Pero ya estoy adelantando mucho aquí acá, ¿verdad? Espérate, producción, ahí. Ayúdame. Ahí. Más cerquita. Bueno, ahí se alcanza. Cuéntame. Ahí se alcanza. La pregunta suave, por favor. Bueno, pues ahí se alcanza a ver alguito, ¿no? Sí. Bueno, ya ahí. El tema musical y las nuevas generaciones, no solamente el reggaetón, no solamente de los géneros urbanos, sino de los distintos géneros. Hablamos de bachata, salsa, champeta. ¿Cuál pueden ser esas recomendaciones? Ya que estás en un nivel, te podría decir que ya ir subiendo de nivel, estás en un nivel alto porque este tema de paisita ha tenido muy buena acogida y la experiencia de tu carrera poco a poco se va a ir realizando más fuerte. ¿Cuáles pueden ser esas palabras por parte de Yay Torres para todos esos jóvenes que quieren involucrarse con el mundo artístico, con el mundo de la música? Hermano, yo creo que la palabra adecuada sería educarse, porque ya esto es un negocio. Y lamentablemente la música es un mundo muy difícil en el sentido de que hay que ser inteligente, saber las movidas que uno va a hacer, todo es estrategia, todo requiere estrategia y pues hay que educarse antes de hacer cualquier mínimo detalle que uno quiera hacer en la música, tanto como cantando, como contrato, como videíto, todo requiere una educación y estrategia, ¿qué te puedo decir? Bueno, perfecto. Hablemos ahorita para finalizar. Claro. Las redes sociales donde te podemos encontrar y donde podemos escuchar y chismosear. Más de Yay. Mira, Instagram, Twitter, me pueden conseguir como jaytorres.pr. Jay se escribe J-A-Y de Yuca, como también en Facebook y en YouTube como jay.pr. Y entonces en las plataformas digitales como Jay Torres me pueden conseguir y disfrutar la música. Bueno, ahí está toda la información para todos los televidentes que están esperando ahí para chismosear. Claro, Jay, sí. Te agradecemos muchísimo por aceptar la invitación. Aquí las puertas siempre del canal de Guía al Magazine van a estar abiertas para venir mostrando tu talento. Esperamos tenerte en una segunda oportunidad con claro más éxitos sí. musicales. Aquí siempre van a estar abiertas las puertas para todos los artistas. Gracias, mil gracias, Dani. ¿Qué le parece si despedimos a este gran invitado con un video musical recomendado? Dani? Así vamos, es, adelante.